¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Fernando Palomo con ustedes, al lado de Mario Alberto Kempe. Marito. ¿Qué tal, Fernando? Otro día más de ver algo espectacular. Este es el momento esperado por todos desde hace días. Estamos a solo minutos del arranque de un verdadero partidazo de fútbol. Nos ponemos las pilas, que juega la Universidad Católica y Audax Italiano. Y este, Mario, es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad es que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? David Hernán Droco, Osvaldo Bozzo, Brian Carrasco. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Alfonso Parot. Se va por afuera. Se están enfrentando por la pelota. Osvaldo Bozzo. Álvarez. Muñoz. Diego Vallejos. David Hernán Droco. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Ha sido un pésimo centro. Óbolo. La historia de los cruzados con los títulos es larguísima, Marito. No creo que nos dé tiempo como para hacer el repaso de todo lo conseguido por este club. Uno de los más importantes del fútbol de América. Sí, siempre ha sido gran protagonista. Allá donde haya jugado, tanto sea Copa Libertadores... Bueno, la sudamericana todavía no existía hace mucho tiempo, pero Copa que jugaba, aparte que estos clubes iban mucho por Europa en verano, en la pretemporada. Tomás Costa. Esa pelota es para el defensa. Qué gran forma de dejar la pelota. La tiene Botinelli. González. ¡Baile pegas! ¡Zapatazo! Ese gol. Arranca nuevamente el partido, 1-0. Meneses. Juan Francisco Cornejo. Brian Carrasco. Se viene un lateral. Tomás Costa. A jugar el fútbol con las manos. Juan Francisco Cornejo. ¡Vallejo!
una jugada espectacular de Mágico. Era complicadísimo recibirla. Ahora se puede descolgar. Se acerca zona de ataque. Esa pelota por afuera es peligrosa. Darío Bottinelli. Tomás Costa. Momento para que el árbitro tome la decisión. Se viene un saque de arco. ¿Qué tal si vemos una vez más la repetición del gol? Marito, contame. Álvarez. Le saca la pelota que sigue libre. Tomás Costa. La tiene Bottinelli. Y se mantiene de pie. Vaya manera de mover la pelota. Álvarez. Tomás Costa. Enorme el despeje para alejar el peligro. Diego Valdés. Hemos llegado a la primera mitad. Apenas 1-0. Un partido después de 45 minutos bastante chato. Sí, la verdad es que ha habido muchos disparos, pero ¿y si agrandamos los arcos? ¿Entrarían? No, no creo, no se puede. Sí, bueno, por la duda. Que se agranden los jugadores. Vamos con el segundo tiempo. Alfonso Parot. Diego Valdés. David Hernán Droco. Entra el jugador y quizá tenga una. Pierde el control del balón. Brian Carrasco. Diego Valdés. Se fue el disparo. La pelota se estrellaba en el palo. Saque de arco. La tiene Bottinelli. Tomás Costa. Esa pelota que se va, lateral. Brian Carrasco. El balón que vuelve al portero. La tiene Bottinelli. González. Osvaldo Bozzo. Y devuelve la pelota. Alfonso Parot. La tiene Bottinelli. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Meneses. Silva.
Balón interceptado en la mitad del campo. Óbolo. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Se queda con la pelota después de la carga. Matías Cajáis. Y aquí está el porcentaje de posesión de balón en el partido. Ni en eso se han podido sacar diferencias. Osvaldo Bozzo. Va a jugar por el costado. La tiene Bottinelli. Ahí van los dos al choque para quedarse con la pelota. Tomás Costa. Se va con el zapatazo. ¡Gol! David Hernán Trocó. ¡Mueve la pelota! ¡Y así le pega la pelota! ¡Sácase de esa pelota! Con algo no está a gusto el técnico visitante, Mario, en el próximo silbato. ¿Tendremos cambio? Sí, yo creo que habrá visto algún jugador que no está en las perfectas condiciones y meterá ese cambio. Define y la pelota se escapa. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Juan Francisco Cornejo. David Hernán Trocó. Brian Carrasco llega a cortar bien el arquero. Buena acción. Y esta puede ser. Y le pega un bombazo. Es tristísimo, Mario, que en el escenario de un partido que están perdiendo y por larga diferencia desperdicien una posibilidad como la que han dejado pasar ahora. Tampoco creo yo que lo ha hecho a propósito, pero realmente se encontraba solo. Tenía que empujarla y no supo qué hacer. Pelota tremenda en el área. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. El árbitro pide el final del partido. Resultado solo para uno, pero el trámite fue bastante equilibrado. El que llegó más fresquito al final fue el que se llevó el partido. Muñoz,